¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Voces Coreanas. Nos encontramos en un nuevo programa, el número 40 de esta temporada 2022, para, bueno, contarles todo lo que estuvo sucediendo últimamente en el Independiente Athletic Club en materia social, deportiva, institucional, en materia también cultural, todo lo que estuvo aconteciendo y lo que se nos viene próximamente aquí en la institución. Por supuesto, ya estamos en este programa número 40 de festejo. Obviamente, porque el pasado fin de semana, más concretamente el sábado 10 de diciembre, estuvimos celebrando 104 años de vida del Independiente Athletic Club. Teníamos un evento programado para recibir este nuevo aniversario del club, que bueno, finalmente se vio suspendido debido a las condiciones climáticas, pero sí tenemos un pequeño videito para adentrarnos un poquito, para comenzar este programa número 40, haciendo referencia al 104 aniversario de Independiente. Continuamos ahora con la información. Después de haber repasado este breve y emotivo video, nos metemos en la sección dedicada al Departamento de Ayuda Económica, la Mutual de Independiente, que nos ha brindado algunas informaciones a través de sus redes sociales de Mutual IAC. Por ejemplo, algunas cuestiones que les estuvimos comentando en el último tiempo, que tienen que ver por un lado con esta línea especial de préstamos para turismo, que otorga 100.000 pesos en 12 cuotas de regalo. Te llenamos el tanque para el viaje, ¿eh? Te acompañamos a concretar tus vacaciones con una línea de préstamo especial para turismo. Como les decía, 100.000 pesos en 12 cuotas, válido por todo el mes de diciembre, y de regalo recibís un voucher de 7.000 pesos para llenar el tanque de tu auto en cualquiera de las estaciones de servicio de Chañar Ladeado. Para más información, te comunicás a través de las redes sociales o los teléfonos de contacto, o te acercás de manera presencial a la Mutual de Independiente. Por supuesto, también tenemos del 22 al 24 de diciembre el cupón rojo navideño, que te otorga una financiación de hasta 15.000 pesos en 3 cuotas sin interés en los más de 180 comercios adheridos, ¿eh? Todos los socios y comercios que utilicen esta financiación estarán accediendo a sorteos especiales, promo válida del 22 al 24 de diciembre. También recordarles la opción para solicitar tu turno para la Mutual de forma online, en donde podés recibir una atención sin demoras. Podés reservar tu turno desde tu compu o tu celular en el día y horario que vos elijas para ser atendido con prioridad. Tenés que ingresar al link de la biografía en Instagram y buscar la opción solicitar turno, con solamente seleccionar día y horario, ya queda agendado. Es una herramienta pensada para agilizar la atención de los socios. Y también, en lo que tiene que ver con beneficios rojos, tenemos un nuevo comercio adherido. Estamos hablando de Valsuar 3 SRL, que te otorga 5% de descuento con Carnet Plus todos los miércoles en Nafta Super, Max Premium y Diesel Euro, entre paréntesis, ION. La dirección: 25 de mayo y ruta 93, aquí en Chañar Ladeado. 3468 540481 es el teléfono. El Instagram: arroba basual3srl-puma. También en este comercio y en los más de 180 comercios adheridos podés financiar tus compras en hasta 18 cuotas con cupón rojo. Muy bien, nos metemos también en las efemérides que se estuvieron dando recientemente. Concretamente estamos hablando de un aniversario al cual el club hizo referencia a través de sus redes sociales. Es que el día 10 de diciembre no solamente fue el cumpleaños del Independiente Athletic Club, sino que también cumplió 50 años la cooperativa de agua potable de Chañar Ladeado, una entidad importantísima que brinda servicios para nuestra comunidad. Estuvo cumpliendo 50 años, como les decía, el día 10
de diciembre. También aprovechamos para recordarles que está el aula pedagógica del club funcionando en el Zoom del 5 de diciembre, que bueno, se cambió de lugar, de espacio físico, hasta el día 23 de diciembre estará funcionando el aula pedagógica en el Zoom del club, ingresando por calle 25 de mayo frente a las canchas de tenis. El turno tarde funciona los días lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 16 horas y para turnos se comunican al 03468 15 51 49 31 de la Senio Giovio Barberis, y el turno mañana, martes y jueves, de 8 y media a 11 y media de la mañana, para turnos 03468 15 41 42 74 del profe Agustín Cesano. Muy bien, estábamos hablando en el bloque inicial del programa de un evento que fue suspendido, lo que estaba pactado para el pasado viernes 9 de diciembre, era la víspera del aniversario 104 Independiente, donde había un montón de actividades preparadas para pasar una tarde, una noche en la pileta con el show musical de la pandilla del Jerry. Bueno, con algunos días de anticipación se tomó la decisión de suspender este evento debido a los pronósticos climáticos que indicaban lluvia para el día viernes, cosa que efectivamente sucedió. Por lo tanto, terminó siendo, creo, una decisión acertada, evento suspendido que seguramente no en el marco de la víspera del aniversario del club, pero sí en su contenido, será reprogramado para otro momento del verano. Pero no quiero dejar de recordarles lo que se nos viene en el calendario de eventos del verano que nos preparó y nos presentó la Secretaría Juvenil. Vamos a tener el 23 de diciembre la fiesta navideña, sí, en la previa justamente de la Navidad, el 30 de diciembre la despedida de año también en la pileta, y el día 15 de enero se nos viene la fiesta de la espuma, un montón de bandas sorpresas, DJs, torneos de vóley, torneos de truco, muchísima, pero muchísima diversión se nos viene en la pile del club en este verano con todos los eventos que nos han preparado los chicos de la Secretaría Juvenil. Nos vamos a ir metiendo en la información deportiva que tenemos para mostrarles el día de hoy. Por un lado, algunas imágenes de lo que ha sido la semana pasada la despedida de básquet infantil, en donde, bueno, los chicos han compartido una tarde diferente, relajada, descontracturada, junto a los profes, en donde compartieron juegos, merienda y una linda tarde de pileta en el club, cerrando el año 2022 de la mejor manera. También tuvimos algunas imágenes de lo que fue el gran inicio de Aquagym el pasado jueves en la pileta del club. Más de 50 alumnas estuvieron con la profe Flor Mateini en este gran inicio que tuvo Aquagym en el verano, como una de las actividades deportivas del verano en la pileta Independiente. La otra también es natación, que por supuesto también está funcionando. En lo que tiene que ver con deporte competitivo, se pudo culminar también lo que fue el torneo clausura del fútbol social, el torneo Amistad. El pasado sábado se jugaron los partidos, por un lado por el tercer y cuarto puesto, en donde Renegado se quedó con el tercer lugar, derrotando por 4-1 a la banda del Tonel, y en la gran final del torneo, último minuto, superó por 2-0 a Chipolitakis para consagrarse campeón del torneo clausura y cerrar de esta forma la temporada 2022 del torneo Amistad en el fútbol social. Tenemos para compartir con ustedes los goles de la consagración del equipo de último minuto. El Tato Gil, va Joaquín, jugó para el Tuta, tocó para Joaquín, va Gil, gol, gol, pero este no es nada Gil, señor, gol de la U, gol de último minuto, el Tato Damián Gil, que de Gil solo tiene el apellido, definió bárbaro, fuerte abajo contra el palo, nada que hacer el arquero, y último minuto, se pone en ventaja, último minuto, lo está ganando 1-0. La va sacando con Darío, va Piero Matei, son 3 de último minuto, 2 de Chipolitaki, por el medio espera el Coco, la pelota para el Coco, el toque, gol, gol, gol de
campeonato. Gol del Coco Roldán, gol de toda la experiencia. Se lo merecía el Coco, se lo merecía por todo el sacrificio, por aguantarse todo el partido, por ser el jugador más viejo que tiene el equipo de último minuto. Muy bien, en materia de fútbol infantil, este martes por la noche, Independiente estuvo jugando la final de vuelta en quinta división. En el partido de ida, el coreano había ganado por 5-2 aquí en Chañar Ladeado. Este encuentro de vuelta se disputó en el Estadio 20 de Agosto del Club Arteaga. Fue triunfo de los chicos coreanos por 6-0 en este segundo partido. Hubo 3 goles de Martín Cataño, 2 tantos de Matías Pierela y 1 de Tobías González para el triunfo de Independiente, que había sido finalista, cayendo en la definición del torneo Apertura ante Alianza, y en este torneo Clausura vuelve a alcanzar la final y se consagra campeón ante Arteaga en un resultado global de 11-2. No es poca cosa mencionar con qué autoridad, ¿no?, se terminó imponiendo Independiente en esta definición. Así que bueno, sin dudas que tenemos que felicitar al plantel, al cuerpo técnico, a la subcomisión, a los papás y a las mamás que siempre colaboran por este gran logro deportivo. Y por supuesto recordarles que se nos vienen las otras dos finales este sábado 17 de diciembre por la tarde a las 19:30. Séptima división estará visitando en el estadio Juan Raimonda de San José de la Esquina a Centenario A, en lo que fue empate sin goles en el primer partido de esta serie, buscando el título ahora en el partido de vuelta, mientras que la sexta división, que ganó 1-0 en el partido de ida, también estará visitando a Centenario en el horario de las 20:40 para tratar también de dar la vuelta olímpica en esta categoría. Para cerrar la parte deportiva y lo que tiene que ver con el fútbol infantil, nos quedamos con lo mejor de la consagración de Independiente el pasado martes por la noche.
Muy bien, tenemos la nota central del programa del día de hoy. Hemos estado el pasado lunes tomando algunas imágenes de lo que fue el inicio de la colonia de vacaciones y campamento, una nueva temporada, la temporada 2022-2023, y estuvimos dialogando también con los profes que son coordinadores de esta temporada, de este equipo de trabajo que tiene la colonia Independiente. Estamos hablando de Agustín Cesano, Florencia Mateini y Gonzalo Grasso. Vamos a la nota. Bueno, estamos en el inicio de la colonia de vacaciones de Independiente Athletic Club con Agustín Cesano, Gonzalo Grasso y Florencia Mateini para comentarnos un poquito de lo que va a tratar este año la colonia de Independiente. Arranco, Agus, con vos, preguntándote un poquito por la planificación en líneas generales de lo que se pretende para esta temporada. Bueno, buenas tardes. Sí, este año sumamos a la coordinación a Gonza y a Flor. Estamos trabajando en conjunto ya hace más de 2 meses, delineando un poco lo que iba a ser esta temporada de Colonia, que bueno, que hoy arranca con un número muy exitoso, con 192 chicos. Creo que un número que esperábamos, pero no el primer día, con esto de que todavía las escuelas estaban en su curso y en su cauce normal, que bueno, que estaban cambiando horarios y todos. Y bueno, muy contentos por tener esta concurrencia el primer día, esperando superar los 200 chicos en el transcurso de la semana y bueno, trabajando, pensando, ideando y planificando con los chicos y todos los grupos de profes lo que va a ser toda la temporada de verano. Una pregunta más, Agus. Se sabe que bueno, el campamento principal este año va a ser a Mendoza. Se estarán planificando también los campamentos de los otros grupos. ¿Cómo han recibido la respuesta de los papás y de los chicos a esta propuesta? Sí, este año, bueno, ya se sabe desde hace un tiempo que nos vamos a San Rafael de Mendoza del 31 de enero al 5 de febrero con los chicos, que bueno, que está planificado en ese viaje el rafting. Vamos a asistir a alguna bodega y también vamos a hacer el Cañón de la Tuel, todo lo que es el recorrido turístico por esa zona. Y bueno, la repercusión fue muy buena, tenemos cerca de 70 chicos anotados, ya contamos con 2 colectivos en los que nos vamos a dirigir hacia la ciudad. Y bueno, esperando que se sumen más chicos en el transcurso de los días, seguramente se va a ir incrementando el número. Hay algunos chicos que a lo mejor aún no sabían, que estaban en duda, esperando el inicio de la colonia. Y bueno, muy contentos, con muy buena repercusión por parte de los papás, con mucha devolución, con muchas preguntas, que bueno, que era un poco lo que nosotros nos interesaba, que el papá se interiorice en el tema, que el papá nos coopere con la cena que se hizo por allá por en septiembre y bueno, fue para recaudar plata para este campamento. Y el número creo que ya queda reflejado en la devolución del padre, ya contar con hoy 12 de diciembre con 70 chicos para asistir a San Rafael el día 31 de enero habla de por sí solo la repercusión que tuvo el viaje en los padres. Bueno, Gonza, paso con vos. Preguntarte un poquito, como decía Agus, más de 190 chicos en este inicio. ¿Cómo se maneja un primer día en una temporada de colonia de vacaciones? ¿Qué es lo que se les comenta a los chicos en esta jornada así inaugural? Buenas tardes, Bruno. Primero, muy contento de estar otro verano en el club. La verdad que ya hace varios años que se está trabajando, siempre apostando a hacerlo de la mejor manera, como se dan los resultados. Bien, el primer día siempre es importante y lindo porque los chicos vienen con todas las ganas de disfrutar, igual que todos los profes. Generalmente el primer día sobre las reglas, sobre el cuidado que hay que tener, contándole también lo del viaje, contándole cómo va a ser la organización, la planificación. Así que generalmente se da de esa manera, siempre pensando en el disfrute y la diversión de los chicos. Al margen de esto que vos mencionabas, de que se pretende que los chicos la pasen bien y disfruten, desde el lado de los profes, ¿qué es lo que buscan dejarle a los chicos en una temporada de colonia?
Sí, sí, además de eso siempre se busca dejarle algo significativo a los chicos, ya sea aprendizajes, que esos aprendizajes siempre le va a servir para su vida diaria y así se van a poder desenvolver de una mejor manera en la sociedad, ya sea valores como la responsabilidad, compromiso, solidaridad, amistad, que como te digo, le va a servir ya sea para estar dentro de una colonia, para estar en la escuela, en su deporte o en un trabajo. Siempre son cosas positivas. Bueno, Flor, ahora pasamos con vos. También, igual que Gonza, que Agus, muchos años dentro de la colonia. ¿Con qué motivación desde lo personal arrancás esta temporada? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy contenta de estar otro verano en el club, como dijo Gonza. Desde la motivación, yo creo que estoy con muchas ganas, muy contenta, muy feliz, porque si bien estoy como profe un año más, este año, este verano tengo junto con Gonza y Agus un rol más elevado, un rol más importante, pero bueno, eso no deja de lado la parte del profe, de tener un grupo a cargo, de estar junto con los chicos, la verdad que muy contenta. Bueno, te ha tocado pasar por diferentes grupos, chicos de distintas edades. ¿A qué se apunta, digamos, a nivel general, según cada grupo que se va conformando? Sí, la verdad que desde que comencé tuve la posibilidad de transcurrir por diferentes grupos, diferentes edades. Comencé con los más chicos, con 5 o 6 años, y así fui avanzando, pasé por 7 y 8, ahora estoy con 10 y 11 años. La verdad que en los diferentes grupos se apuntan diferentes cosas. Si bien es una colonia de vacaciones, se puede trabajar de todas maneras en forma igualitaria, pero cambian diferentes cosas con respecto a los grupos. Los juegos pueden hacerse de forma igual, en conjunto, pero si bien la edad del chico, cambian diferentes cosas. No es lo mismo trabajar con un grupo de 5 y 6 años que con el grupo de 10 y 11, ya que con el grupo más grande se pueden trabajar más cosas con respecto a campamentos y demás. El grupo más chico a lo mejor se basa más en juegos, en una iniciación deportiva y diferentes cosas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si hay algo que quieran mencionar antes del cierre de la nota. Todavía está abierta la inscripción, me imagino. Sí, la inscripción, bueno, está abierta en los horarios mencionados en la placa que está circulando en las redes sociales, y también algún papá se puede acercar en el horario de colonia. Bueno, van a ser recibidos y le vamos a tomar los datos del niño para inscribirlo. Nada, agradecer, Bruno, por el espacio. Creo que, bueno, en conjunto con todo el grupo de colonia hay muchos profes nuevos, muchos roles nuevos dentro de la colonia, y estamos muy contentos de que más jóvenes se estén involucrando en lo que es el grupo de trabajo de profes, como así también es muy contento y agradecerles a todos los papás que nuevamente volvieron a confiar en nosotros. Bien, dos preguntas cortitas que ahora me surgen con lo que mencionabas. Grupo colaborador tenemos este año también, ¿no? Grupo colaborador tenemos este año, está integrado por el momento por 8 chicos, seguramente se vayan a ir sumando durante el transcurso de la colonia, y bueno, este es el paso que ellos van a dar para el año que viene poder integrar el grupo de trabajo de la colonia. Y la última, ¿con cuántos profes está contando el equipo de trabajo esta temporada? Hoy el equipo está integrado por 27 profes y seguramente vamos a sumar uno o dos profes más para volver a darle un mayor de cuidado al niño dentro del grupo de trabajo de cada lugar de la colonia. Bueno, chicos, muchísimas gracias y esperemos que el verano se desarrolle de la mejor manera. Muchas gracias y los esperamos.
Muy bien, también relacionado con lo que tiene que ver con la colonia, mencionar que el pasado sábado el equipo de profes de la colonia de vacaciones de Independiente junto al equipo de la colonia de vacaciones de Chañarense estuvieron en el cuartel de los bomberos voluntarios recibiendo una charla, una capacitación de soporte vital básico que estuvo organizada por el área prehospitalaria de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Chañar Ladeado. Así que destacar ese hecho y por supuesto agradecer a los bomberos de nuestra localidad por habernos brindado esta capacitación. La colonia, un poquito en lo que tiene que ver con lo que trabaja, con lo que se propone para este año, lo habrán visto en las redes sociales, en donde estaba la placa que en este comienzo de la nueva temporada nos explica qué hacemos en la colonia. Tenemos campamentos y cuidado de la naturaleza, deportes, talleres, natación, inclusión, recreación y también gestionamos nuestras emociones. Por supuesto que las inscripciones continúan abiertas y les voy a recordar los aranceles. El Jardín de Colonia tiene un costo de 12.960 pesos para no socios, mientras que para socios hay una bonificación del 50%, el costo es de 6.480 pesos. La Colonia General para no socios, 7.500 pesos, con el 50% de bonificación para socios, 3.750 pesos. Estos precios son válidos hasta el 23 de diciembre inclusive. Desde el 24 de diciembre los costos aumentarán un 80%. Te podés acercar para consultar los diferentes medios de pago y el lugar de pago y de inscripciones es el aula pedagógica, el Quincho de la Pileta, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 de la mañana y los martes y jueves por la tarde de 14 a 16 horas. Muy bien, por supuesto que permanece abierta desde bueno lo que fue el último fin de semana del mes de noviembre, la pileta de Independiente, al cual pueden acceder todas las personas que bueno quieran disfrutar de este servicio que brinda el club, socios, no socios, simpatizantes, todos pueden concurrir y tenemos algunas imágenes de lo que fue la gran jornada del pasado jueves 8 de diciembre, bueno, día feriado, ¿no? Por el Día de la Virgen, y muchísimo calor, se pudo disfrutar de una tarde espectacular, llena de familias, de chicos, de adolescentes, de adultos, de jóvenes. Una muy linda tarde de pileta se disfrutó, como les decía, la pasada semana. Y tengo también para recordarles los costos de esta temporada 2022-2023. Para los socios mayores de 10 años, la temporada completa tiene un costo de 2.000 pesos, es un único pago por toda la temporada. Para los socios menores de 10 años, 1.000 pesos la temporada completa. 6.500 pesos es el costo de la temporada completa para no socios y 4.000 el de la media temporada para no socios. Los socios mayores de 10 años abonan 250 pesos el día de pileta, los menores de 10 años 150 pesos y para los no socios mayores de 10 años está a 500 pesos el día de pileta. Y para los menores de 10 años no socios, 300 pesos. Pueden abonar lo que tiene que ver con la temporada de lunes a viernes de 8 a 12 por la mañana en el local de merchandising con Malena Barberis. Y bueno, el día de pileta y también lo que tiene que ver con temporada o media temporada, lo pueden abonar con Alejandra Stolfi, que es la piletera, todos los días a partir de las 13 horas en la pileta del club. Bien, para cerrar el programa queríamos compartir algunas imágenes de bueno lo que fue el pasado domingo el Festival de Danzas de la Escuela de Danzas Folclóricas de la Comuna de Chañar Ladeado, evento que llevaron a cabo los profesores Natalia Comba y Nicolás Luna, en donde el club en este caso no tuvo intervención más que la de ceder las instalaciones para bueno, la realización de este evento, tratar de brindarle a los chicos de la Escuela Comunal de Danzas todas las comodidades para que saliera todo de la mejor manera, cuestión que fue así. Bueno, sí, el buffet estuvo a cargo de la subcomisión de fútbol femenino que pudo brindarle el servicio a todo el público allí presente, pero más que nada destacar que todo pudo realizarse de la mejor manera, sin inconvenientes, y pudo completarse un nuevo festival de la Escuela de Danza Folclórica Comunal en las instalaciones del club.
Muy bien, de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. No quiero cerrar este programa sin hacer una aclaración. Bueno, no se ha anunciado a través de las redes sociales, pero sí se sabía, por así decirlo, puertas adentro o entre los deportistas, socios, profesores, subcomisiones, que estaba planificada la fiesta del deporte para el día sábado 17 de diciembre. Finalmente no se estará realizando la fiesta del deporte este próximo sábado, este fin de semana, debido, bueno, a diversos motivos. Está planificada realizar esta fiesta del deporte el primer fin de semana del mes de enero. Ya estaremos dando mayores precisiones e información al respecto. Ahora sí, nos despedimos recordándoles que pueden volver a ver este programa a través de la pantalla de CL3 Cablevisión mañana viernes a las 20 horas, también el sábado en el mismo horario a las 20 horas o el día domingo a las 11 y media de la mañana o a las 18 horas. Cada una de las ediciones las cargamos en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales, en la página web del club, y lo mismo hacemos con el contenido o la nota central de cada uno de nuestros programas, que la subimos tanto a Facebook como a Instagram. Sin más información para repasar en el programa del día de hoy, nos estaremos viendo el próximo jueves a las 20 horas en una nueva edición de Voces Coreanas.